Euronews. Las noticias. Intento de golpe de Estado en Bolivia. ¿Qué tal? Bienvenidos a Euronews hoy. Con tanques y con vehículos militares, el ejército tomó el Palacio de Gobierno, llegando incluso a derribar su entrada. Este era el momento en el que los militares tomaron las calles. Máxima tensión en el país andino ante estos hechos. El general que dio la orden ya ha sido destituido. Es noticia de hoy. Él y el resto de mandos militares están detenidos por terrorismo y alzamiento contra la soberanía. En Europa, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha condenado estos hechos y ha trasladado el apoyo de la Unión al Estado de Derecho en Bolivia, algo que ha suscrito el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, y el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Es nuestra principal noticia de este jueves. Y además, en el resto del mundo, Israel acusa de vínculos milicianos con fotos no verificadas a un trabajador humanitario asesinado. Tensión entre Rusia y Corea del Sur tras el acercamiento entre Putin y Kim Jong-un. Amaina el mal tiempo y repuntan las temperaturas en el centro y norte de Italia tras las fuertes tormentas. Suiza lidia con los estragos causados en el suroeste del país. Los dos militares que supuestamente son responsables de liderar un intento de golpe de Estado contra el gobierno boliviano el miércoles fueron detenidos. La sublevación, que duró 3 horas y en la que tanques y militares irrumpieron en el Palacio Presidencial en La Paz, fue rápidamente controlada, ya que sus líderes no recibieron el apoyo de la oposición para derrocar al gobierno. El señor Zúñiga, el señor Arnés y las otras personas que han planificado y han conspirado para intentar cometer un golpe de Estado en nuestro país han perdido toda la credibilidad. Son personas que nadie les cree que lo que estaban haciendo, por lo menos el señor Zúñiga, los medios de comunicación, era tratar de conseguir un apoyo popular. Recuperada la calma, el presidente boliviano, Luis Arce, se asomó al balcón del Palacio Presidencial y agradeció el apoyo de los ciudadanos que condenaron el intento de golpe de Estado. Nadie nos puede quitar la democracia que hemos ganado en las urnas y en las calles con la sangre del pueblo, señaló Arce. El ejército israelí ha publicado fotografías no verificadas que, según dice, parecen mostrar a un miembro asesinado de Médicos Sin Fronteras vistiendo un uniforme militar en una reunión de milicianos de la Yihad Islámica. Médicos Sin Fronteras había dicho anteriormente que no tenía indicios de que el hombre tuviera vínculos con milicias palestinas. La organización humanitaria informó de que el hombre fue asesinado mientras iba en bicicleta al trabajo el martes y dijo que era el sexto de sus empleados asesinado en Gaza desde el 7 de octubre. La autenticidad de las fotos publicadas por Israel no ha podido ser verificada de forma independiente. La situación coincide con nuevos ataques aéreos israelíes que mataron a principios de esta semana al menos a 18 personas e hirieron a varias otras en el abarrotado campo de refugiados de Jabalilla, en el norte de Gaza. El director del hospital local dijo que entre los muertos había mujeres y niños. Estábamos sentados en casa y oímos una explosión cerca de nosotros. Salimos y encontramos trozos de cadáveres y mártires tirados. Atacaron a un grupo de civiles que no tenían relación con ningún ejército. Tiraron trozos de cadáveres aquí y aquí. Mientras tanto, el calor sofocante del verano ha aumentado los riesgos para la salud en los campos de refugiados gazatíes, donde la capacidad para deshacerse de la basura, tratar las aguas residuales y suministrar agua potable ha sido prácticamente diezmada por la guerra y el asedio israelí. Corea del Sur pide a Rusia que no ponga en peligro las relaciones entre ambos países ante el acercamiento de Vladimir Putin y el líder norcoreano Kim Jong-un. Todo después de que desde el Ministerio de Exteriores ruso criticaran a Seúl por su posible suministro militar a Ucrania. Advertimos de que es Rusia quien no debe cometer errores que puedan llevar a consecuencias irreversibles entre nuestras relaciones y esperamos que abandone su dependencia de Corea del Norte y actúe como un miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. A
A principios de este mes, el presidente ruso y el líder norcoreano reforzaron su alianza al llegar a un acuerdo de protección conjunta frente a posibles agresiones extranjeras. Y según medios surcoreanos, Pyongyang está estudiando un acuerdo para enviar tropas a la región ocupada del Donetsk, mientras los medios rusos han informado del envío de 10.000 personas que acaban de adquirir la nacionalidad a luchar al frente. La Unión Europea redobla su apoyo a Ucrania con la firma de un compromiso de seguridad a largo plazo. El presidente Volodymyr Zelensky se ha reunido este jueves en Bruselas con los 27. Los acuerdos de seguridad con Ucrania son muy importantes para que podamos dar el mensaje de que tenemos la intención de apoyarles durante el tiempo que sea necesario. Queremos ser operativos y queremos ser concretos. El acuerdo no es un pacto de defensa mutua, pero formaliza el compromiso de la Unión de apoyar a Ucrania y llega mientras el club entrega a Kiev el primer tramo de equipamiento militar financiado con activos rusos congelados y el país inicia formalmente sus negociaciones de adhesión. El presidente Zelensky lo celebra, pero le gustaría que las cosas avanzaran más deprisa. Créanme, es muy importante para todos nosotros y para toda Ucrania. Por supuesto, tenemos que trabajar en los próximos pasos. Usted siempre dice que vamos demasiado rápido, pero necesitamos medidas urgentes. Defensa aérea por un lado y, por supuesto, todos los paquetes que gracias a todos los socios hemos firmado o aceptado, pero los necesitamos urgentemente en el campo de batalla. Zelensky asegura que hasta ahora no ha mantenido ningún diálogo con Rusia, pero que espera la celebración de una segunda cumbre de paz. Tenemos que encontrar y preparar este plan y ponerlo sobre la mesa durante meses. No tenemos mucho tiempo, porque tenemos un montón de heridos y de gente en el campo de batalla, incluso civiles. Y es por eso que no queremos tener esta guerra durante años. Por eso queremos preparar este plan conjunto, ponerlo sobre la mesa para la segunda cumbre de paz. Antes de abandonar Bruselas, Zelensky también firmó algunos acuerdos bilaterales sobre seguridad con Estonia y Lituania. Interceptado un narcosubmarino con un cargamento de cocaína en aguas españolas. Sus cuatro tripulantes, de nacionalidad colombiana, han sido detenidos cuando un barco de vigilancia aduanera se acercó a ellos a unas 280 millas al oeste de la costa de Cádiz. La Agencia Antidrogas de Estados Unidos informó a la policía española de la ruta del narcosubmarino de unos 20 metros de eslora. Cuando el buque de vigilancia español se acercó, la tripulación abrió las válvulas y hundió la embarcación. El Partido Conservador perdería las elecciones por primera vez en 14 años en Reino Unido, según las encuestas. Gobierno laborista y Unión Europea podrían estrechar lazos. Una victoria laborista sería sin duda un paso adelante para las relaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea. La Unión Europea sabe que el Partido Laborista luchó por la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea. Lo saben y también saben que el Partido Laborista no tiene las mismas extrañas hostilidades hacia la Unión Europea que los gobiernos anteriores han tenido. Sin embargo, hasta ahora el líder laborista Keir Starmer ha descartado tanto una vuelta al mercado único como a la Unión Europea. Creo que la razón es que no quieren tratar asuntos que podrían ser un pararrayos para las críticas de los conservadores o de ciertos elementos de la prensa más partidaria del Brexit en el Reino Unido. Así que creo que probablemente tienen más ideas bajo la manga, pero no estoy seguro de que el Partido Laborista haya decidido necesariamente cuáles de ellas quieren llevar al poder. Creo que dependerá hasta cierto punto del nivel de mayoría que obtenga. Si la mayoría es menor de lo esperado, tan solo de 20 o 30 escaños, tal vez estarán menos dispuestos a asumir riesgos políticos. Cuando se trata de la OTAN, no hay diferencia entre Partido Laborista y Partido Conservador. Han promovido un pacto de seguridad entre Reino Unido y la UE, aunque los detalles siguen siendo muy vagos. Lo que la victoria laborista podría significar es que el nuevo partido del gobierno británico intentaría estar más presente en las negociaciones con la Unión Europea.
Creo que los laboristas van a centrarse realmente en demostrar su presencia en Europa. Y esa es un tipo de operación diferente a la de los conservadores. Si nos fijamos en su retórica, se centra mucho en reuniones y presencia y compromiso público. De eso trata realmente el pacto de seguridad. Si el gobierno laborista llegara al poder, podría compatibilizar tanto los requisitos de Bruselas como los de amplios sectores de su electorado que votaron a favor de que Gran Bretaña abandonara la Unión Europea. Las temperaturas vuelven a subir este jueves en el norte y el centro de Italia, donde varias zonas se vieron afectadas en los últimos días por fuertes precipitaciones procedentes de Irlanda, con los termómetros apenas rebasando los 20 grados en muchas partes, entre 6 y 7 grados por debajo de las normas estacionales. Las tormentas afectaron especialmente a lugares como Emilia-Romagna, Liguria, el sur del Piamonte, Toscana o Umbría. Las intensas lluvias causaron además inundaciones en algunas localidades como Pistoia, en el norte de la Toscana. Se decretó alerta roja por el nivel de los ríos alrededor de Módena y Piacenza, mientras que los refugios de montaña en Piamonte quedaron aislados por fuertes nevadas. En Suiza, los equipos de limpieza y propietarios de negocios se dedicaron el miércoles a arreglar e inspeccionar los daños causados por las tormentas repentinas que azotaron el suroeste del país la noche anterior, enviando torrentes de agua a través de las carreteras y deteniendo temporalmente el tráfico aéreo en el aeropuerto de Ginebra. El espacio está casi abarrotado, cada vez hay más satélites y la mayoría se mueven en lo que se conoce como órbita terrestre baja, es decir, a unos 1000 kilómetros de la Tierra. Pero el aumento de sus usos ha incrementado las demandas para mantener un espacio sostenible y limpio, también para evitar choques. Este ha sido uno de los temas de debate del European Space Forum, celebrado en Bruselas. Varias empresas han empezado ya proyectos para llevar Internet a lugares remotos y están adaptando los satélites. Todos nuestros satélites tendrán sistemas de propulsión activa, lo que significa que podremos maniobrarlos para evitar cualquier colisión. También tendremos un tipo específico de blindaje, de modo que cuando tengamos una colisión con un objeto pequeño, los elementos de los satélites estén protegidos. Según datos de la Agencia Espacial Europea, hay unos 12.500 satélites en la órbita terrestre y el número sigue aumentando. La carrera espacial crece y crece. Y ahora tenemos desde Estados Unidos constelaciones que se lanzan al espacio y el espacio se convierte en un negocio. Así que es interesante para las empresas privadas lanzar satélites al espacio. El problema crece cuando los satélites dejan de estar en funcionamiento y siguen en el espacio. Hay unos 2.700 en esa situación. A ello hay que sumarle la basura espacial, como pequeñas piezas de estos aparatos que van a gran velocidad y pueden dañarlos. Para evitar su proliferación, la agencia ha puesto en marcha la Carta de Basura Cero. El objetivo de esta carta es ir hacia cero basura en 2030. Es un documento no vinculante con objetivos de alto nivel. Y también está impulsado por la comunidad, lo que significa que la Agencia Espacial Europea incluirá muchas partes interesadas. Hasta ahora definido por algunos como el lejano oeste, en los próximos meses Bruselas presentará la primera ley europea del espacio. Pues ya están informados. Estas han sido las principales noticias que hemos seleccionado para usted en el Informativo Express Euronews hoy. Si no se quieren perder ningún episodio, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Así también permanecerán informados y podrán ver cada día este informativo que preparamos pensando en usted. Les dejamos ya con el vídeo No Comment del día, las increíbles imágenes que nos deja un récord Guinness que acaban de conseguir en Chipre. Con ello les dejamos. Adiós. Thank you.
¡Bravo!